Gracias por seguir con nosotros, amigos, y quiero hablarles de Caligari Studio and Vogue Style, porque con más de 90 años en el mercado, Caligari es una marca de muebles italianos modernísimos que te ofrece una estupenda variedad de diseños, colores y elegancia, lo que necesitamos para darle vida a nuestro hogar. Vaya para que vea los sofás, las alfombras, las poltronas, bueno, el juego de dormitorios que tenemos, comedores, lo que usted quiera. Además, de la mano de personas que le van a brindar una excelente atención. El estilo contemporáneo que hace la diferencia, hecho en Italia. Visítenos en nuestras tres direcciones. Estamos en Biscayne, en Doral y en Pinecrest. ¿Qué quiere más información? Pues entonces visite la página web www.miami.caligaris.us. Bueno, ahora yo sigo con grandes invitados el día de hoy y ahora me encanta poder presentar. Comenzamos con las mujeres, mi querida Paulina Gálvez y Alberto Mateo, que están con nosotros. Aplauso para estos dos grandes actores. Oye, aplauso. ¿Están pasados? Oye, vamos los tres. Bueno, bienvenidos. Gracias. Me encanta que estén aquí, sobre todo pues por una obra que están promocionando, que comienza ya este jueves. El jueves se estrena. Dos días. Con la cuenta atrás, estamos obsesionados, ha sido meses de preparación y ya. Van a ser seis días, seis funciones de momento, cuatro días esta semana, de jueves a domingo, y dos funciones la semana que viene, viernes y sábado, en el Miami Dade County Auditorium. ¿A qué hora va a ser? Va a ser de todos los días a las 8 de la noche, excepto el domingo 17, que es a las 5 de la tarde. Ok. Nadie te conoce como yo. ¿Quién le dice quién a eso? Ah, tendrás que venir a verlo. Muchos misterios la obra, ¿sabes? Sí. Es una frase, pero ahora que lo dices, es una frase que me dice Paulina. El personaje de Paulina me lo dice. ¿Sí? No, pero tampoco es ningún spoiler. Porque es que esta obra, no podemos contar mucho la trama, porque está llena de sorpresas. Okay. Yo cuando la iba leyendo y era como, ¿qué? Y cuando llegué al final me quedé totalmente impactado. La poquita gente que ha visto ensayos se queda muy impactada. Porque al principio parece que estás viendo una comedia de humor negro y de repente eso se va convirtiendo en otra cosa y vas entrando en la mente de los personajes y se va convirtiendo en una especie de thriller psicológico. Totalmente. Y es muy, muy impactante. Qué bien. Psicológico y emocional. Es una... Tienes que venir. Una obra que que anda mucho en sentimientos que son reconocibles para todo el mundo, además de relaciones de pareja, sobre todo, ¿no? Es donde lo que más se analiza es eso dentro de la obra. ¿Qué es lo que hace en el caso? Vamos a hablar específicamente del caso de ustedes dos, por separado o juntos. Pues, ¿qué es lo que hace apetecible una obra al momento de ustedes decir, oye, sí, esto, para esto mí, lo voy a hacer? Lo tengo clarísimo. El texto y la gente con la que voy a trabajar. Okay. Es así. Mira, ahí salgo con el librito roto. Y yo también. ¿Qué estabas enseñando ahí? ¿Ah? ¿Qué es eso? Sí. Pues eso es fundamentalmente para mí, ¿no? Y el texto en el sentido de que me atrape y también que tenga algo que contar, ¿sabes? Algo que como actriz yo me siento identificada, que quiera contar eso. Cuando dice, por ejemplo, que yo me sienta identificada, no necesariamente quiere decir que el personaje se parezca a ti. En absoluto, quiere decir que yo como persona me interesaría ver una obra así, me interesaría hablar o estar en un entorno donde ese tema se plantee, sea una comedia, puede ser comedia, obviamente, la comedia, la risa es muy, muy sana. No estamos difícil hablando de hacer. Sí, súper difícil. Y esta obra yo creo que tiene esa mezcla extraña, porque te hace pensar, pero al mismo tiempo te entretiene. Y eso es oro para nosotros los actores, ¿no? Sí, yo como espectador de teatro y como actor, me gusta ir al teatro y de repente que cuando se caiga el telón, me quede un pozo ahí, ¿no? Que me haya conmovido, que me haya hecho reír y sobre todo que me vaya casi pensando, ¿qué es lo que acabo de ver? ¿No? Qué impactante o que me haya conmovido, ¿no? Y desde el momento en que leí esta obra, la primera lectura, a mí me llegó a través de Paulina. A Paulina la llegó a través del autor, es un autor catalán, el español. Y le dije a Paulina, vamos a hacerla. Vamos a hacerla, es maravillosa. Yo buscaba equipo y tuve aquí al compadre enganchado en el primer equipo. Nosotros habíamos trabajado en España hace muchísimos años. No digas cuánto. Me la daba a mi hija porque yo estaba embarazada. ¿Te acuerdas? Que me iban haciendo el plano cada vez más corto, hasta los 7 meses y medio. Que era en una serie. Que se llamaba Hospital y yo llevaba una bata. En el Hospital Central. Y ahí coincidimos, pero prácticamente no habíamos tenido ninguna relación. Yo creo que casi ni escenas juntos. Luego en Dueños del Paraíso volvimos a coincidir. En Telemundo, ahí fue donde conocimos a Lilo Vilaplana, que es el director de la obra, que acaba de recibir un Emmy por una serie que hizo en Colombia.
Él ha dirigido El Capo y un montón de series en Colombia. Es un hombre talentosísimo que se ha metido además de lleno con pasión, porque este ha sido un equipo hecho de pasión con el apoyo del Centro Cultural Español y el Miami de County Auditorium, que nos han cedido de alguna forma el espacio para hacer esto, ¿no? Qué bueno. Entonces, ¿y cómo se sienten ustedes aquí en Miami? ¿Ya tienen su tiempito aquí? Yo sí que... Yo vine por una semana. Yo recuerdo. Y llevo 3 años y medio casi, imagínate. ¡3 años y medio ya han pasado! ¡Wow! Mi proporción era 1 año y llevo 10. ¡Qué bárbaro! ¿Y el público de Miami, cómo lo sienten? ¿Cuál es la expectativa que tienen ya para este jueves? Mira, yo en particular tengo muchas ganas de entregarle esta obra al público de Miami, porque creo que el público de Miami es maltratado y mal considerado. Se considera un público que no es afín a propuestas un poquito más modernas, un poquito más arriesgadas, ¿no? ¿Está preparado el público para ese tipo de propuestas? Yo porque no pienso que no esté preparado. Pienso que a la gente le gusta también un poco lo que le das, ¿no? Uh-huh. Y tengo la confianza absoluta de que esta obra sí les va a gustar. ¿Sabes qué? Yo creo que si al público le das algo de calidad, el público lo reconoce y lo valora. Yo, fíjate, a mí me sorprendió mucho cuando hicimos el principio de Alquímedes. Quería caer en ese tema. Y perdona que te interrumpa, Alberto, pero ahora en este momento sería también superar el éxito. O sea, ahora tú tienes un reto ahora mayor, porque la gente, yo la fui a ver y uno sale con eso que tú estabas diciendo, como que ese vacío aquí, que uno todo el mundo salía en silencio. Uh-huh. Y en el carro yo recuerdo, y eso mucha gente me lo dijo, y en el carro uno se monta y como que empieza a comentar, oye, ¿qué pasó? Ese es el tipo de teatro. Cuando a mí me llegó esa obra de teatro de Kevin, a través de Kevin, el director, yo dije, este es el teatro que me gusta ver, este es el teatro que me gusta hacer. Y yo le dije a Kevin, digo, mira, esto no es una comedia, no es un texto fácil, no es un texto típico, no es una puesta en escena típica. Digo, yo le dije, creo que nos lo vamos a comer con patatas. Eso quiere decir que no va a venir ni Dios a vernos. Y mira, me equivoqué y estoy tan feliz de haberme equivocado, porque íbamos a estar 6 semanas, estuvimos 3 meses, nos fuimos a República Dominicana de gira, a Nueva York, a Chicago, fue un éxito total y me equivoqué. Y eso me dio mucha esperanza y mucha ilusión de decir, vamos a montar esta obra, Paulina, vamos a montar un equipo bonito, de una buena música, una buena iluminación, una buena dirección, una buena puesta en escena, y si le damos algo bueno al público de Miami, el público de Miami lo va a valorar. Yo creo que es obligación de todos los que estamos participando en la cultura aquí, un poquito, ¿no? Sí, o sea, sí. Subir el nivel a lo que nosotros nos gusta hacer. ¿Por qué acomodarse, no? Así es. ¿Sabes? Siempre dicen que además que los actores aman pues hacer teatro, el teatro es pasión. Más allá pienso yo que de las telenovelas, de la televisión como es, tal, el teatro es esa interacción directa con el público. Absolutamente. Y aunque de repente el teatro no está tan bien remunerado como todos quisiéramos, el hecho de que ustedes, que son dos grandes actores, que tienen una carrera en televisión y que se paren en las tablas, enfrente del público a hacer teatro por amor al arte, yo creo que eso vale mucho más que cualquier cosa que se pueda decir. El teatro yo a veces lo comparo con esa amante que tú dices, no, si me llaman, no. Pero cuando te llama y te llega un personaje, una historia es como, venga, a la piscina. Sabe cómo seducirte, ¿no? ¿Cómo decir que no? Imagínense. Se nos acaba el tiempo, yo quiero que hagamos entonces nuevamente la invitación para todas las personas que nos están viendo. Sí, ahí está el flyer. Es Nadie te conoce como yo. Vamos a estar 6 días en el Miami Dade County Auditorium, estreno 14 de enero. Y pueden conseguir las entradas en la taquilla del teatro o en ticketmaster.com. Y cómprenlas con tiempo, porque les aseguro que, bueno, esto se vislumbra muy bien, y fíjense lo que pasó con el principio de Arquímedes, o sea, que cómprenlas con tiempo porque después a mí me pasó, nunca había. Cierto. Y esto no se lo pueden perder. Gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en Chic Magazine. A ti, un placer. Amigo, pausa y regresamos, no se me vayan.